No, ¿vos me escuchás a mí bien? Sí, escucho perfectamente, sí. Bien. A ver, doctor Eugenio Balbastro, ¿hubo un intento de secuestro a esta niña hija de la... Baloy. Baloy, de apellido Baloy? Miren, nosotros, de acuerdo a la investigación que hemos hecho, quedó suficientemente aclarado que la versión del secuestro o su sustracción está totalmente desvirtuada y aparece como altamente improbable que haya ocurrido. A ver, desvirtuada, no obstante, desvirtuada e improbable. A ver, explícame, por favor. Muy bien, perfecto. A partir del primer momento de la investigación, que fue el día jueves próximo pasado a las 14 horas, se iniciaron una serie de acciones tendientes a investigar, donde participó activamente la policía de la provincia de Corrientes, con la profesionalidad que le caracteriza, en este caso la Comisaría del Menor y la Mujer, a cargo de la comisario mayor Claudia Elizabeth Cabral y su oficial subayudante, y todo el personal de esta fiscalía a mi cargo, incluso el perito criminalístico de esta unidad fiscal, y se trabajó jueves, viernes, sábado y domingo, hasta incluso altas horas de anoche. Y de la evidencia objetiva que encontramos, y ahora voy a explicar por qué, en qué nos basamos, podemos descartar con casi certeza la versión del secuestro, de la tentativa de secuestro o sustracción de menores, que fue la versión inicialmente denunciada. Ello tiene que ver principalmente con esta investigación, en donde nos basamos en el rescate y en el análisis de las imágenes de cámaras de seguridad, tanto privadas como el sistema 911 de emergencia de la policía de la provincia de Corrientes, que tenemos instaladas en la localidad, en donde pudimos establecer, de acuerdo a la línea del tiempo, toda la trayectoria que emprendió la adolescente supuestamente víctima de los sucesos, quien, por razones que desconocemos, sin autorización de los progenitores, fue a la escuela, no ingresó, y esto está bueno explicarle el contexto, porque no ingresó al establecimiento escolar, sino que tomó la decisión de irse del frente del colegio hacia una playa próxima, junto con otro adolescente que también había tomado la misma decisión de deserción escolar ese día, que son amigos y que se fueron a la playa. A esa situación se le sumó otro adolescente, y gracias a la información de las cámaras de seguridad y principalmente de los progenitores de estos otros dos chicos, de estos dos adolescentes, que suministraron la comunicación digital de WhatsApp y de Instagram, se pudo establecer que esto no ocurrió de la manera que está denunciado. Los pormenores de la investigación sería bastante extenso explicarles. Pero este Eugenio, caso, a ver... Esto es la popular rata, más conocido como cuando te haces la rata, ¿no? Claro, te rateás. Te rateás, así para que la gente entienda. Exactamente. O sea, a ver, la madre la acompaña hasta el colegio a la hija espera que la madre se vaya y vuelva a salir, una cosa así, ¿no? Exactamente. Tenemos las imágenes del kiosco que está frente al colegio. Y a ver, ¿y la madre a qué, por qué llega a esta conclusión de secuestro? ¿Eso es lo que le dice la hija? Esa información que la madre vuelca en la denuncia es la información que aparentemente es la que le transmite su hija. Claro, Bercera. Encima se hizo la rata, no reconoce. O sea que la hija inventa esto, que dice la denuncia de que un auto llega, la quiso secuestrar y le dice: tengo un mensaje para tu madre. ¿Qué imaginación la chiquilla de la rata? No sería la primera vez que un adolescente genera una historia para justificar otra situación. Pero lo importante acá es que las acciones por parte de la policía y de la fiscalía se tomaron y se trabajó exhaustivamente en el rescate de las imágenes de las cámaras de seguridad y en el análisis de esto, teniendo en cuenta la línea del tiempo.
No obstante, la investigación continúa. Nosotros hemos pedido otras diligencias que se van a desarrollar. La madre pidió, perdón, doctor Eugenio Balbastro, ¿la madre pidió las disculpas del caso? Los padres esta mañana a las 8 de la mañana estuvieron citados. Un poco más tarde se inició una audiencia. Nosotros grabamos las audiencias en donde se le explicaron a los progenitores de la supuesta víctima este avance y estas novedades que nosotros en muy apretada síntesis en este momento le estoy intentando transmitir a ustedes. Lo importante es que hubo adolescentes que brindaron la versión real de los hechos y aportaron la comunicación digital que estaba en poder en sus teléfonos, y esa información que está resguardada con los debidos cadena de custodia y código hash es la que permite descartar esta hipótesis del secuestro. Estamos. No obstante, vamos a continuar con la investigación para tener la certeza de que no fue así. Queremos, sobre todo, hay diversos testimonios. Imagínense que ayer, el día de ayer, preceptora, el vicerrector del colegio, a todos se les ha tomado entrevista el día domingo, el día sábado, y queremos agradecer a la colaboración de la población en brindar las cámaras de seguridad, y especialmente a los progenitores de los otros adolescentes que estuvieron en el lugar, por contar la verdad y por brindar esos registros de comunicación, chat y también videos y audios, mejor dicho, chat y audios, que permiten justamente reconstruir lo que pasó el día 29 de agosto del 2024 en horas de la mañana. Realmente quiero agradecer el compromiso de la gente que ha podido brindar la versión real de los hechos, y en eso estamos trabajando. Pero descartamos casi con certeza la hipótesis del secuestro, de la tentativa de secuestro o sustracción de menores. Ahora, eso quiero bien claro para brindar también o transmitir la tranquilidad a la sociedad. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, mi nombre es Horacio Ramírez Verdaguer. Quiero consultarle sobre la publicación que hizo la madre después de este hecho, si esto lo ratificó en la denuncia, porque la publicación que hizo la mamá en sus redes sociales es un relato bastante preocupante. Ella lo cubrió o hipotetizó, digamos, de alguna manera con un caso, ella venir acompañando a una víctima de explotación sexual en Ituzaingó, lo asoció con una red de pedofilia, un caso muy, muy raro, digamos. ¿Esto lo ratificó ante su fiscalía, ante la policía? Mire, le comento, para separar una cosa de la otra. Existen investigaciones, por supuesto, de abusos sexuales y delitos conexos que se vienen siguiendo en esta fiscalía y que se están desarrollando y que se encuentran en plena etapa de investigación penal preparatoria. Algunos más avanzados, otros estamos tratando, pero no tiene nada que ver con este hecho. Respecto a este hecho puntual, desconozco los posteos o las publicaciones que haya realizado la madre. Lo que sí le digo es que hoy a la mañana, a las 8 y 20 horas aproximadamente, se inició una entrevista testificada grabada, se informó a ella como el progenitor de la niña supuestamente víctima, en donde se le explicó el avance de la investigación. Acá tenemos que entender que la dinámica de la investigación permite avanzar y justamente confirmar o descartar cada uno de los extremos. Perfecto. Y en ese sentido es que se trabajó y se está trabajando y se va a seguir hasta el final de esta investigación. Los padres ya fueron puestos en auto de lo que fue un invento de la hija, que la cámara certifica. Ya le pusieron tanto a los padres en conocimiento de esto, ¿no, Eugenio? Sí, esta mañana, alrededor de las 8:20, 8:30 horas. ¿Y qué actitud tomaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? ¿Pidieron disculpas? Y en el caso, uno de ellos pidió disculpas, por supuesto, pero esto, la sorpresa de ellos fue por supuesto, demostrada en el medio de la audiencia. Esa audiencia queda grabada, queda registro, y se le informó este avance de la investigación porque es importante transmitir
lo que se puede confirmar. Claro, y lo que puede, ya vieron que le ponen las cámaras. Pero sí están, por supuesto, están puestos en conocimiento de este avance muy importante de esta investigación penal preparatoria recientemente iniciada. Bien. Doctor Eugenio Balbastro, gracias por este contacto, por atendernos. Muchísimas gracias, ¿Por qué? Muchas gracias, que tenga buen día de audiencia también. Igualmente. Fiscal de Ituzaingó, Eugenio Balbastro.